Tía. Tía. Estoy hambre. Buenas tardes, Tiuca. ¿Qué les conviene? Es que no te gusta que sea cariñoso con... ¡Claro que sí! ¡Qué temprano vienes hoy! Sí, es que hay poco trabajo en la oficina estos días, por eso. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Por qué? Es que tengo mala cara, ¿eh? No, no, no. Sí. Tienes un aspecto excelente. Me refiero a tu estado de ánimo, a tu espíritu. Como nunca, ¿lo ves? Siempre tengo que estar haciendo algo. Esto me relaja los nervios. Uy. Igual que si tomase un sedante. Estupendo, porque te he traído una visita. ¿Una visita? ¿Quién es? ¿A quién has traído? No, no es nadie que tú conozcas. Pero te gustará. Estoy completamente seguro de que te gustará. ¿Sí? Está en el coche esperando. ¿Y por qué no ha entrado contigo? Porque antes quería saber si estabas bien predispuesta para... Por mí. Oye, ¿quién es? Es una chica. ¿Una chica? Sí, una chica. ¿Un ligue? No, bueno, sí, pero formal. Pues ya le estás diciendo a tu ligue que se largue. ¿Quieres decir que no te interesa conocerla? No, sobrino. ¿Pero por qué? Si es una chica formal. Uy, muy formal. Sin reticencias, tía, por favor. Cuando una chica entra en casa del novio, es para casarse. Estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso tienes que conocerla. Ay, ¿qué quieres decir? Tía, quiero casarme con esa chica. ¿Casarte? Sí. ¿No crees que ya soy mayorcito? ¿Alguna vez tenía que ser? Además, deberías alegrarte. Sí, pero así de pronto, sin más que... Sin más. Ha sido el clásico flechazo. ¿Ambrose, no habrás cometido una falta irreparable? Por favor, tía, ¿por quién me tomas? Yo soy un caballero. ¡Ja! ¿Un caballero? ¡Ja! A saber de qué tunanta te habrás enamorado. Creo que será mejor que la conozcas, porque quiero tu aprobación. Bueno, hijo. Pero debo advertirte una cosa, ¿eh? Me des o no tu consentimiento, voy a casarme con esa chica. ¡Ay, qué clase de bebedizo te habrá dado que vienes enloquecido! ¡Como si ya no hubiesen más mujeres en el mundo! Como Lali, no. Llama Lali, no. Tía, por favor, no te burles, ¿eh? Voy a decirle que entre. ¡Haz lo que quieras! Pero compórtate, ¿eh? Nada de numeritos con ella, ¿entendido? ¡Anda, anda! ¡Dile que entre! A ver, ¿cómo es esa chica que te ha sorbido el seso? La paciencia que tengo que tener con este sobrinito. Ay, vamos a ver por dónde sale este flechazo. Ven por aquí. Tía, ¿podemos pasar? Adelante, adelante. ¿Estás seguro de que no me echará puntapiés? Mucho menos, si es buenísima. ¿Y todos los muebles son así? No, no, no todos, anda. Ven, pasa. Ella te está esperando, quiere conocerte. Ya le he hablado de ti. ¿Ya? Sí, anda, pasa, no tengas miedo. Ambrose, ¿estás ahí? ¿Está contigo esa chica? Ya estamos aquí. Esta es Lali. Pero, ¿dónde está? ¿Ah? Hola, buenas tardes, señora. ¿Se encuentra bien? Pero, Ambrose, si es una niña... ¿Qué dices, tía? Lali acaba de cumplir 25 años. Sí, señora. Hace exactamente 4 horas y 22 minutos que acabo de abordar felizmente el primer cuarto de siglo. ¿Puedo sentarme? Sí, sí, desde luego. Este sofá parece confortable, ¿eh, abuela? ¿Qué quieres tomar? Pues algo sólido, reconstituyente. ¿Por ejemplo? Pues jamón, choricito, queso, mejillones, caviar, tortillita, sobrasada, etcétera, etcétera. ¡Langostinos! De todo un poco, marificando. De todo eso tenemos.
¿Verdad, tía? Y de beber, ¿qué te apetece, eh? ¿Whisky o naranjada? Uy, yo esperaba encontrarme un Modern Steel tardío, pero al fin Modern Steel. ¿Pero esto? Oye, ¿qué demonios he visto yo en ti para dejarme seducir hasta el extremo de entrar en esta cueva? No te preocupes, tía. Es un poco rara, pero encantadora. Una verdadera delicia. Delicia. Este papel es horrible. Y los muebles, todos sin estilo. ¿Y estos cuadritos? Malas reproducciones, ¿eh? Nada de valor. Imitaciones Pompier. Ridículo. La lámpara. Increíble. Lo reconstruiremos todo a tu gusto. Las paredes tienen que ser blancas, ¿eh? Como tú quieras. Y alfombras. Y alfombras. De pelo muy alto, como la hierba sin segar de las montañas. Lo cambiaremos todo, todo. ¡Ya basta! Aquí no se cambia nada. ¿Qué te pasa? Me pasa que no paso por lo que va a pasar. Cálmate, por favor. Larry es una chica encantadora, pero le gusta bromear. Ambrose, tenemos que hablar inmediatamente tú y yo. ¿Ahora mismo? Vamos, abuelita, no se... ¡No, ya, ya, ya! He venido en son de paz y concordia. Estoy dispuesta a contestar a todas las preguntas. Y a sufrir toda clase de pruebas. Con tal de que Ambrose sea mío para siempre. Me gusta este grandullón. Me apasiona. Me enloquece. Tontuela. ¡Ambrose! ¿Qué, tía? Déjanos un momento a la chica y a mí solas. Anda. ¿Por qué? No irás a estropearlo todo, ¿eh? Larry y yo nos queremos. Nos amamos profundamente. ¡Que te vayas! ¿A dónde? A tu habitación. ¿Para qué? Mira, hija, dile a este idiota que se largue. ¿Forma parte de la prueba? Claro que sí. Pero, tía... Márchate a tu cuarto inmediatamente o te quedarás sin cenar. Ah, tú también, como ella. Vete, corderito. ¿Me quieres? No, si no me obedeces. Bueno, pero solo 10 minutos, ¿eh? Bueno, hijita, vamos a hablar claramente, como a mí me gusta. En primer lugar, ¿qué intenciones traes con mi sobrino? Comprenderás que no voy a permitir que una desconocida, sin antecedentes de ninguna clase, entre por esa puerta y se lleve lo mejor que hay en esta casa. ¿Necesita informes? Necesito la verdad. Si has venido con el solo fin de pasar el rato con él, ya te puedes ir de aquí enseguidita y corriendo. He venido en serio. Su sobrino me ha pedido si quería casarme con él. Y yo he aceptado sin hacerle ninguna pregunta. Sin importarme su pasado, por oscuro y turbio que sea. Oye, hijita, que mi sobrino, como toda su familia, tiene su pasado limpio. Y más que limpio, limpísimo, brillante y brillantísimo. Sí, ya sé que un bisabuelo de Ambrose fue conquistador. De los mejores. Esta casa ha sido la flor y la nata de lo más granado que ha pisado el mundo. Tú no sabes nada, Lali. Tú no sabes nada. Estos muebles, estas paredes, ya no son lo que eran en otros tiempos. Y bien, hijita, sin ánimo de ofenderte, ¿tú quién eres? Vamos a ver. ¿Quién es tu familia? ¿Cuál es tu pasado? ¿Dónde vives? A ver, ¿te has quedado sin lengua? ¡Responde! Es que... soy huérfana. Huérfana. Mis padres murieron en el mar. El barco en que viajaban se hundió. Yo era una niña de pocos años cuando ocurrió la catástrofe. Como la del Titanic, ¿sabe? Después me recogió mi abuelita. Y con ella, bajo su amparo,
viví los últimos años de mi tierna infancia. Con el dinero de las tierras que mis padres me dejaron, pude ir a un colegio de pago. Y allí aprendí quiénes eran los Reyes Gordos. ¿Los Reyes Gordos? Y todo eso, como las demás niñas. Hasta que también murió mi abuelita. La pobre, tan buena. Jamás la olvidaré. Pero como ya era mayor, me vine a la capital con una recomendación del señor cura, párroco. Y me puse a trabajar de secretaria. Y ahora vivo en una residencia para señoritas. Pobrecilla. Y un día iba yo paseando por el parque y se me acercó un joven que era su sobrino y me dijo que yo le gustaba y me besó la mano. Y yo entonces quise besarle en los labios, pero él no quiso. ¿Que no quiso besarte? No, aunque yo se lo rogué encarecidamente. Me dijo que antes quería casarse conmigo para toda la vida. Y nada más. Bueno, ¿y sabes guisar? ¡Ay! Ya lo creo que sé. Sé muchas recetas. Y también sé hacer las cosas de la casa y bordar y de todo. Me lo enseñó mi abuelita. ¿Y por qué lleva?